nanomundo es un ámbito fascinante de estudio e investigación, repleto de objetos diminutos que, debido a su nanotamaño, se escapan de nuestra percepción. Pero están más cerca de lo que pensamos, en lugares muy próximos y objetos cotidianos. La investigación científica en este ámbito está siendo fundamental para el desarrollo de nanomateriales, nanodispositivos y estrategias de fabricación que van a permitir revolucionar la manera de comunicarnos, transportarnos, diagnosticar y tratar enfermedades, producir y almacenar energía, detectar y eliminar la contaminación y hasta construir nuestros hogares. Sin duda, una nueva revolución industrial con grandes implicaciones sociales, tal y como argumenta Pedro Serena, doctor en Ciencias Físicas e investigador del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC. Una línea que ha permitido emprender un proyecto de estrecha colaboración entre el CSIC y la UNED, cuyo resultado ha sido la realización de esta serie de programas de televisión para dar a conocer el conocimiento científico en el ámbito de lo nano que actualmente se está produciendo en nuestro país. En el capítulo anterior contamos con la colaboración de Ceferino López, investigador científico del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC, cuya línea de investigación se desarrolla dentro del ámbito de la nanofotónica. Este campo emergente de la fotónica en la nanoescala está propiciando el desarrollo de nuevas aplicaciones, materiales y dispositivos con grandes aplicaciones en ámbitos como el de las telecomunicaciones ópticas, la energía y la biomedicina. Algunos ejemplos de estas aplicaciones serían los nuevos láseres que se utilizan en cirugía, dermatología, detección y destrucción de moléculas cancerígenas, así como el desarrollo de células solares fotovoltaicas que refuerzan la absorción de luz o la creación de nanodispositivos fotónicos. Precisamente de ello nos va a hablar nuestro invitado de hoy, especialista en el tema, Pablo Aitor Postigo, que actualmente trabaja en el Instituto de Microelectrónica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, Aitor. Nos encontramos aquí en el exterior del Instituto de Microelectrónica de Madrid, en primavera al día, y hemos aprovechado para hacerte unas preguntas. Y la primera es, pues, ¿qué interés tiene en realidad hacer que el hombre se empeñe en hacer las cosas más y más pequeñas? ¿Por qué es interesante hacer algo pequeño? Bueno, a medida que hacemos las cosas más pequeñas, tenemos un mayor control sobre lo que estamos haciendo. Es como si cuando hacemos una casa utilizáramos bloques muy pequeñitos en lugar de grandes paneles. Si utilizamos pequeños ladrillos, podemos definir bien las formas de las habitaciones o incluso una pequeña chimenea. Por eso, cada vez que utilizamos materiales en pequeño tamaño, en la nanoescala, accedemos más fácilmente a controlar las dimensiones y las propiedades de esos materiales. Y dentro de la nanotecnología se habla de nanomateriales o materiales nanoestructurados. ¿Qué es un material nanoestructurado? Los materiales que nosotros utilizamos están compuestos por átomos que están separados aproximadamente medio nanómetro. Eso significa que en 50 nanómetros nos cabrían como unos 100 átomos. Para que nos hagamos una idea del tamaño de lo que estamos hablando, pensemos que un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros, o lo que es lo mismo, un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro y la millonésima parte de un milímetro. Y los materiales nanoestructurados, que ahora están en boga, aunque parece algo del presente, ya nuestros antepasados parecía que sabían, aunque fuese sin querer, hacer materiales nanoestructurados. De alguna forma puede decir que eran ya nuestros antecesores nanotecnológicos, ¿no? ¿En qué ejemplos podríamos poner? Sí, bueno, un ejemplo
que podemos observar con cierta frecuencia son las vidrieras de las catedrales, que tienen un color específico porque en el interior del vidrio hay unas nanopartículas metálicas. Esto ya lo conocían también los romanos, pero hay otro tipo de materiales que a mí me llaman mucho más la atención, que son mucho más antiguos, tienen como unos 50 millones de años y son las alas de las mariposas. Si nos fijamos en los colores de las alas de las mariposas, los rojos vienen dados principalmente porque existe una pigmentación, pero los verdes y los azules no se producen por pigmentación. Es difícil que en la naturaleza haya ese tipo de pigmentos. Entonces, la razón de que estos colores estén presentes, si uno mira detenidamente el ala de la mariposa, es porque las pequeñas escamas de las que está compuesta están nanoestructuradas. Es decir, cuando uno tiene imágenes de microscopía electrónica en la escala de los nanómetros, se observa claramente que hay un nanopatrón, unas dimensiones en el terreno de los nanómetros que hacen que la luz que se refleje de esa escama solo sea del color verde o azul. Es un fenómeno que se conoce como iridiscencia y que nos permite acceder y entender a estos fenómenos que se producen con la luz y la nanoescala. Precisamente has hablado de dos ejemplos, las vidrieras, las mariposas, en los que la luz está involucrada, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la nanotecnología con la manipulación de la luz, los dispositivos ópticos, optoelectrónicos, etcétera? Los dispositivos optoelectrónicos utilizan para su funcionamiento luz y electricidad, que en el fondo la electricidad es lo mismo que la luz. La luz tiene una longitud de onda en el espectro visible, que es el que nuestros ojos ve entre los 400 y los 800 nanómetros, que es precisamente la escala de los nanómetros. Con lo cual, si accedemos a esa escala, podemos controlar de nuevo las propiedades de la luz. Si nosotros utilizamos la nanotecnología para jugar con los cientos de nanómetros en un dispositivo, esos dispositivos pueden funcionar de forma más eficiente con la luz que generan o que detectan según para lo que estén diseñados. También mencionando con la luz es la madre, digamos, de las energías, sobre todo las fósiles o la fotovoltaica y la nanotecnología, que es tan transversal, algo tendrá que decir respecto de la energía, ¿no? ¿Qué aplicaciones palpables hay de la nanotecnología o los nanomateriales en el ámbito de almacenamiento, transporte, conversión de energía? Pues hay aplicaciones en todos los terrenos, por ejemplo, en generación de energía. Se está trabajando en la fabricación de células solares más eficientes utilizando nanotecnología y nanofotónica, que es el control en el fondo de la luz en la nanoescala. En almacenamiento de la energía también se están utilizando nuevos materiales como los nanotubos de carbono, y en el transporte de la energía, como la energía eléctrica, se utilizan también nuevos nanomateriales como el grafeno, que permite el transporte de la electricidad en la nanoescala con mucha eficiencia. En cuanto a la conversión de energía solar en electricidad, la fotovoltaica es un terreno que va ganando, digamos, una tecnología que va ganando terreno, pero casi toda está basada en silicio y sin embargo la nanotecnología parece que puede brindar alguna alternativa. ¿Qué alternativas son estas que brinda la nanotecnología? Sí, una interesante alternativa en la que nosotros estamos trabajando es utilizar la nanotecnología para mejorar la eficiencia, por ejemplo, de las células solares. Si nosotros aplicamos el mismo concepto que se da en las alas de la mariposa y nanoestructuramos el material del que está compuesto la célula solar, podemos hacer que este dispositivo sea más eficiente a la hora de absorber la energía del sol y nos proporcione más electricidad. Entonces, ya has hablado de lo que estáis haciendo vosotros. ¿Qué es precisamente, en qué materiales, qué técnicas, en qué estáis trabajando en el Instituto de Microelectrónica? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en mejorar la eficiencia de células solares mediante nanofotónica y nanotecnología. También estamos trabajando en el diseño y la fabricación de nuevos dispositivos nanofotónicos
como por ejemplo detectores de ADN, y también estamos intentando y hemos conseguido ya fabricar emisores de fotones individuales para información cuántica. Háblanos un poco de esto de los fotones individuales y la información cuántica, porque eso tiene que ver con las tecnologías de información. Entonces es un tema en que se ve que se mezcla todo, la manipulación de la luz, la puedes utilizar para optimizar paneles, pero también luego tiene estas otras aplicaciones que parecen sorprendentes, ¿no? Efectivamente, hace unos años no se conocía nada de esto, porque las herramientas, sobre todo experimentales, para fabricar este tipo de dispositivos nuevos no estaban al alcance de los laboratorios. Hoy en día disponemos de esas herramientas y podemos abordar la fabricación de estos dispositivos, que consisten en utilizar pequeños trocitos de materia en la nanoescala para que emitan un poquito de luz, tan poquito como un único fotón, y mediante nanofotónica hacer que esa pequeña cantidad de luz se utilice de la forma más eficiente. Es decir, dado que tenemos tan poca cantidad de luz como un solo fotón, tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde lo dirigimos para poder recogerlo, etc. Eso es lo que la nanotecnología nos permite realizar. Bueno, estos pequeños fragmentos de materia es lo que se llaman puntos cuánticos, ¿no? Es decir, bueno, además, ¿para qué se pueden utilizar estos puntos cuánticos? ¿De qué materiales están hechos? Ya has visto una que es las aplicaciones en los futuros ordenadores del futuro, pero ¿para qué se utilizan ya en realidad? Bueno, pues los puntos cuánticos se están utilizando actualmente en terrenos tan diversos como la generación de energía fotovoltaica o la nanomedicina para intentar transportar pequeñas cantidades de material hacia zonas importantes del cuerpo humano y que hagan una función específica, como puede ser enfatizar una imagen de alta resolución o similar. ¿Y qué materiales son los habituales que nos encontramos un punto cuántico? ¿O puede ser de cualquier tipo de material o tiene que tener algunos requerimientos? En principio, el punto cuántico está únicamente definido por sus dimensiones. En cuanto un material adquiere una dimensión en el terreno de los nanómetros, se pueden apreciar sus propiedades cuánticas y de ahí su nombre. Los materiales de los que pueden estar formados son muy diversos, aunque los que más interés tecnológico pueden tener son los formados por materiales semiconductores, como el silicio, los compuestos 3-5 y otras mezclas de materiales, incluso metálicos. Has mencionado aplicaciones en medicina, otro tema que ha salido es el de la energía, son temas que afectan a la sociedad, pero sin embargo, ¿cuál es tu opinión sobre la percepción que la sociedad tiene de la nanotecnología? Yo creo que la sociedad cada vez conoce más la nanotecnología. De hecho, incluso ese término aparece citado varias veces en películas de cine, con lo cual pienso que una parte importante de la sociedad conoce que la nanotecnología está aquí, que está para quedarse y que involucra un avance en el conocimiento y acceso a nuevas capacidades que pueden ser muy importantes. Y este tema en algunos países de verdad se está tomando muy en serio. ¿Qué países son los que están liderando la nanotecnología tanto en inversión como en resultados ya prácticos? Yo diría que casi cualquier país desarrollado, y entiendo por país desarrollado aquel que tiene una mínima infraestructura investigadora, tiene un programa ahora mismo en nanotecnología. Sí que es cierto que a nivel de liderazgo, yo diría que los países, digamos, potencias en la investigación, como Estados Unidos, Japón, Europa, son los que ahora mismo tienen un papel predominante. ¿Y España qué papel juega en esto y la nanotecnología? ¿Para qué sectores españoles puede ser interesante? Y también saber si estos sectores están al tanto de estos avances. Yo creo que el papel de España no es desdeñable. Desde hace varios años tenemos varios planes nacionales de nanotecnología y acciones estratégicas y específicas para desarrollar la nanociencia y nanotecnología en España.
y que el impacto puede darse en todos los sectores, en el sector primario, desde la agricultura hasta incluso la generación de energía, si entendemos eso como sector primario, el sector secundario obviamente por la fabricación de nuevos materiales, el sector terciario si se entiende también, por ejemplo, la medicina como algo de un sector servicio, ¿no? Ahí la aplicación es importantísima. E incluso el sector informativo, ¿no? O cuaternario, donde el transporte de información, por ejemplo, con la información cuántica, pues es muy importante, o la información segura, ¿no? Yo creo que tiene impacto en todos los ámbitos. Las aplicaciones son innumerables. Y luego una última pregunta que tiene que ver con el instituto, ¿no? Es decir, estamos en un instituto de microelectrónica, quizá ya no es momento de que se tenga que cambiar el nombre a nanoelectrónica. ¿Qué opinas? Pues que quizá tengas razón. Desde hace ya cierto tiempo nos venimos planteando la necesidad de un pequeño cambio de nombre que refleje más la actividad que estamos desarrollando, ¿no? Que hemos dejado ya la micra, que fue el campo de investigación, digamos, durante los años 70, para pasar al nanómetro, que es lo que actualmente estamos haciendo. Así que indudablemente deberíamos de realizarlo. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias por esta entrevista. A ti. En el próximo capítulo contaremos con la colaboración de Fernando Moreno Herrero, investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología, que nos explicará en profundidad técnicas innovadoras en este ámbito, basadas en nanotecnología, cuyas aplicaciones en la reparación de ADN de nuestras células está siendo crucial. No os lo perdáis, os esperamos.